Hola a todos. La cacería empieza de nuevo una vez más. Monster Hunter Generations Ultimate. Y dicho esto, y sin más preámbulos, dentro música. ¡Vamos allá! De acuerdo, pues... Vale. A ver, nombre. Listo. Rostana. Esta es la historia de Rostana. Y para ello primero... Vale, esto ya está hecho. Y ahora es cuando... Bueno, cuando... Uno se lo tiene que pensar a fondo. Veamos, pues... No, primero el peinado a uno que me permita ver todo el rostro. Ya de paso aprovecho y me quedo mirando un poco los peinados, pero... Vale, este me sirve de momento. Este no está nada mal. Ah, qué miedito. Vale, este seguro que no. No, 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 no. Ah, vale, ahora. Pues, a ver, seguro que estos no. ¿Dónde está el que me ha gustado? Creo que era el 9, ¿no? No. Vale, el 5. El 5. Sin duda, el 5. Ahora la piel. Bueno, esto... No, creo que mejor dejarlo... Dejarlo tal y como estaba. Estaba perfecto, sin duda. No, a ver. Vale, tipo 1. Tipo 2. ¿El 3? Este tiene un pase. Me gusta, tiene un pase, sí. Pero sigamos con los siguientes, por si acaso. A ver, el 5. El 6 me gusta, el 6 me gusta, sin duda. Este tampoco no está nada mal. El 9... Tampoco está mal. ¡Uy! Me mola. Un clasicazo. Un clasicazo que nunca pasa de moda. Vale, a ver, de momento... Voz. Vale, ¿esta voz? Bien, sí, esta voz es sin duda especial.
Pues hay bastantes opciones y la verdad es que me gustan muchas. Hay alguna un tanto especial como la 11. Sí, esta sin duda me está empezando a poner un poco los pelos de punta, pero la verdad es que hay voces, bueno, tipos de voces muy, muy buenas. Ah, cuesta elegir, la verdad. Va, de momento creo que está. No, no, pero de verdad, estas voces están muy bien. Bien, creo que así me mola. Y ahora solo queda elegir el rasgo. Ah, ¿por qué no? Todo un clásico. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Me gusta. Me gusta mucho. Estoy fetén. Así, genial. Bueno, pues así es como comienza la gran cacería de Rostana. Vamos allá. Porque no se me olvida nada, ¿no? No, creo que no. Creo que ya está todo. Así que vale, sí que se me olvidaba algo. El estilo. A ver. El estilo del gremio, que es quizás uno de los más populares, permite utilizar dos técnicas y una mezcla versátil de ataque, ideal para adaptarse a cualquier situación. El estilo ariete es relativamente fácil de usar y te permite utilizar hasta tres técnicas. O también permite cargar sus indicadores más rápidamente. Ah, el aéreo, lo cual mola mogollón. Ah, de momento el aéreo. Ah, vale, técnicas. Ataque giratorio que te permite rajar los objetivos a tu alrededor. Serás invulnerable a los ataques de monstruos mientras lo ejecutes. Anda, pues mira, mola. No, 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 no. A ver, realiza una evasión en forma de tirabuzón, o sea, que das una voltereta, que ofrece la posibilidad de realizar una huida de emergencia. Posee un tiempo de invulnerabilidad largo. Al usarlo, el arma se enfunda automáticamente. Oye, pues tiene su plus esto. Detiene un instante el consumo de resistencia cuando corras para huir. Nah, esta no. Vale, pues una de estas dos entonces. Evasión absoluta. Y así comienza la historia.
Okidoki. Y eso, esa es una buena pregunta. Vale, pues... genial. A ver, esto... vale. Muy bien. Ajá. Vale, estoy un poco perdido. Ah, los comienzos son siempre tan difíciles. Bueno, hablemos con todo el mundo. Vaya, qué gatete tan maja. Ya, por la cara. En fin. Nos acabamos de conocer y tal, pero vale. ¿En serio? Y una porra, que te lo has creído, colega. No es por nada, pero creo que aquí el único que está deseando presumir es el instructor.
no, menuda chapa. Ah, ya, sí, eso en otra ocasión. Que sí, ya. Gracias, instructor. ¡Uf, qué chapa! De verdad, qué chapa. Qué diferente es Don Yunque del instructor. Ah, así da gusto que te expliquen las cosas. Una explicación breve, rápida y muy, muy, muy breve. Mola, me mola. Así sí. Así es como tendrían que ser todas las explicaciones. Dicho de esa forma, no suena ni tan mal, lo cual da bastante miedo de por sí. Y ya esto es para rematar la faena. ¡Qué majo el jefe de Bernat! ¡Qué majo que es!
Vale, ahora que tenemos dinero, a ver, hierbas, piedras de afilar. Vale, el equipo básico. Lo cual era de esperar y... ¡Oh! El libro de combos. Vale, eso lo dejaremos para después, pero los libros de combos son compra obligada. Sin duda. Oh, vale, así que la autorización de la Wicademia, entiendo. Entiendo, así que es un servicio de auxilio. Vale. El armero. El otro armero. El señor Don Yunque. Okidoki, eso me parece bastante acertado. Vale, y con esto creo que ya nos hemos presentado a casi todo el mundo de Berna. Vale, pues el salami de Larinoth y la ternera de Anmo. ¡Voilà! Y ahora... ¡Adelante! De acuerdo, ahora antes de presentarnos a la delegada de Berna, vayamos al rancho. Que es por aquí, ¿no? Ah, sí, es por aquí. A ver esos gatetes... El paraíso, gatete. ¿No? ¿Y esa pequeña? ¿Y ese gatete? Bueno, ¿qué pasa aquí? Bromiau, pues para miau nau.
No, para mí aún nada, eso es. Mi gatinés está un poco oxidado. No, pero no hace falta zarpa. Marrameow, de acuerdo. Y no, todavía no hemos contratado a ninguno. Pero qué gatete tan majo. Muchas gracias. Konnichiwa. Sugoi, Eneko. Yo más bien diría Subara, sí, pero vale. Ay, con este gatete. Se hace un lío con unos cuantos idiomas, pero bueno, se le entiende, más o menos. Hola pequeña, la mía vuestra. Jo, pero qué pochola. Buena rima. Bueno, vamos allá. A ver. ¡Ay! ¡Qué pocholo! Este.
Ah, sí. Este va a ser el gran compañero de Rostana. Mola. Y sí. No, 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 no. He dicho que sí, que sí, que sí. Ahora. A ver. El nombre perfecto para ti, gatete. Sin duda, el nombre perfecto. Esta pequeñaja sabe rimar. Dalo por hecho. Bueno, y ahora solo queda hablar con este gatete. Dartamiau, ¿eh? Jo, qué pedazo nombre. Okidoki. Espera y verás, gatete. Espera y verás. Pero sí, de momento mejor centrémonos en las misiones del jefe. Ya habrá tiempo después para las misiones de Dartamiau. Marra miau. Miau, miau, miau. Nah, eso para después. A ver. No, pues en realidad es... Oh, vaya. Eso de pequeñín sobraba.
Vale, pues bajo, alto y misiones de alcacería de día. A ver, nivel de una estrella, dicho de otra forma, misiones de trámite. A ver, encuentra los helechos, ¿vale? A por el ámbar dragón, ¿vale? Polillas medicinales, ¿vale? Sí, vamos con esta, que es que las otras son de recogida y son... Uf, misiones de trámite, que no, que no, que no, que no. A ver, batida, acaba con ellos. ¿Has visto alguna vez un macao? Cola grandota, mala actitud, mal educados, etc., etc. Parece que su alfa se ha, bueno, se ha alargado a alguna parte, así que es el momento de ocuparse de esta plaga. Pues venga, vamos allá. ¡Ánimo, Rostana! ¡A darlo todo, chica! Vale, lo primero nos agenciamos todo el equipo que nos han dejado tan amablemente los del gremio. Y ahora, a por los Macao. 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 Vaya, esto es impresionante. Y tanto que lo es. Veo, veo, veo. A por ello, Rostana. Vale, uno ya... ¿No? Ahora creo que sí. Vale, uno menos. Faltan 9. Vale, a ver, ¿dónde hay más macaos? Por aquí no veo a ni uno solo. Vaya, ¿dónde estarán esos chiquitines? No, bichejos, nada. Bingo. Vale, un campamento abandonado, que sin duda... Uf, está hecho polvo. Y dos macaos más. Y esto no es lo que quería hacer, obviamente. Bien, otro menos. Hacen falta 6 más.
Vale, pasemos por la zona número 6, que todavía no hemos ido. Oh, 1, 2, 3, 4. Vale, antes de nada, más vale. Feten. Ah, menudo truño de arma, de verdad. Hay que mejorar mucho el equipo, sin duda. Pero es que con este cuchillito y nada es lo mismo. Ya entiendo, estos macaos estaban echando un festín. Vaya, qué lástima que les hayamos cortado todo el banquete. Nah, que les den. Y ahora, el último macao. ¿A dónde vas, pequeñajo? Vale, creo que falta uno más. Ah, vale, ahí hay dos o tres. Así que con uno más que derrotemos, victoria. Oh, un momento. Sí, vale. Solo un macao más. Y todo hecho. Bueno, pues primera misión y primer exitazo. Menudo paseo. Misión completada. Vale, esto enviar a caja todo.
La verdad es que, como ya he dicho yo mismo, esa pequeñaja rima fenomenal. Así que dos veces al día. Mola. Vale, cacería... vale, no hay de momento ninguna disponible. Y ahora solo quedan las... las misiones de trámite, vale, sí. De recadero, ¡yupi! ¿A quién no le gusta hacer los recados de otros? Vale, pues volvamos con la pequeñaja. A ver qué sucede. Descuida, pequeña. Rostana se encarga. Vale, así que completa la misión de la aldea... Vale, la venganza de Catalina. ¡Tan, tan! A por esos Yagi malvados. Vale, pues... vaya. ¡Cuánta información de golpe! Uf, creo que tendré que darle un repaso a todos estos...
Objetivos que tenemos que hacer, pero de momento veamos. Mata a esto y déjalo bien muerto. Me encanta esa explicación. bajo. Ah, vale, esta es la petición. Sí, la. Vale, la petición de la pequeñaja, de acuerdo. Bueno, creo que de momento ya hemos tenido bastante para. ¡Uf! Para el comienzo de esta gran historia. Hay un mogollón de cosas de las que quiero informarme, los estilos, los camaradas, hay muchas cosas que tengo que preparar antes de que todo esto pueda ir a mejor. Y por ello creo que nos quedamos aquí. Pero ya sabéis, la historia de Rostana no ha hecho más que empezar. Así que, hasta la próxima. Nos vemos.